Al perrito le duele la pancita. Mi pancita, mi pancita. ¡Voy a vivir! ¡Voy a cantar! ¡Vivir mi vida! ¡La, la, la, la! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que te veo! ¡Oye, perrito! ¡Orejitas de bebé la Cholteca! Pues hoy estás de suerte. Pues, ¿qué te parece si vamos a la tienda de Don Chucho y pues me invitas unos chatarrines y un refresquito de uva? Ay, mamita pulpa, no lo vuelvo a hacer, no vuelvo a hacer. Bueno, 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 bueno. Está bien, está bien. Pues, ¿qué te parece? Para que veas que, pues, no soy abusivo como otros gatos. Pues, nada más me invitas un refresquito, ¿eh? Mi pobre pancita, mi pobre pancita. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ya no te quejes, qué bárbaro. Pues, ¿cómo te duele ese del codo, verdad? Pues bueno, pues mira, la fuente ya cambió. Ahora es un chocolate, pues, pequeñito. ¿Qué dices? Pues para que no digas que soy abusivo. Mi pobre pancita, prometo no volver a hacerlo. Óyeme, Nicolás, nada te parece. Cada cosa que te propongo, solo te la pasas aullando y aullando como perro. Ay, espera. Bueno, no. No puede ser. Ay, no coincido con este perro codo tu. Ay, no te digo, solo te la pasas aullando y aullando. ¿Sabes qué? Ahí te ves, perro codo. No te vuelvo a pedir nada. La mera culpa la tengo yo por andar pidiéndote que me invites cosas. ¡Qué bárbaro! ¡Quesitos oaxaqueños! ¡Hola, amigos! ¿Me pueden decir qué sucede? Tus gritos, Otto, se escuchan hasta la sala de mi casa. Y tus aullidos, Nico, se escuchan hasta el volcán Popocatépetl. ¡Ay, pues es que este perro tehuacanero, que pues nada más anda de chillón, está de codo! Y pues, se la pasa, ¡aúlle y aúlle! Perdón, bro, pero no entiendo nada. ¿Me podrías explicar qué está sucediendo? Pues es que es sencillo. Yo vine a ver a Nico, pues le dije que pues me invitaron un refresquito y unos chatarrines. Y solo se la pasa aullando y aullando. Y pues, no me contesta nada. Uy, pues qué mala onda. Oye, Nico, ¿eso es cierto? ¿Ves? ¡Cómo me duele! ¿Ves? ¿Ves? ¡Quesitos oaxaqueños! Tenías razón, bro. Nico solo se la pasa aullando. Esto no está bien. Oye, Otto, ¿no le pasará algo al buen... al buen...? ¡Ay, pues! ¡Pues! ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¡Más bien! ¡Se está pasando de ranita! ¡Y todo para no andar invitando! ¡Ay, sabes, lechuga! ¡Vámonos! ¡Déjalo ya! ¡Que no le hables! ¡Vámonos mejor! ¡Espera, vámonos, bro! ¡Espera! No sé. Yo veo mal al buen Nico. ¡Ay! ¡Mira, lechuga! ¡Pues ya no me se pierdas el tiempo, diría Boris! ¡Ya déjalo! ¡Vámonos ya! ¡Nico! ¿Te sientes bien? ¡Quesitos oaxaqueños! ¡Nico, ¿qué tienes? ¿Por qué estás llorando? ¡Lechuga, amigo! ¡Me duele mucho mi panza! ¡Quesitos oaxaqueños! ¡Otto! ¡Nico se siente mal! ¡Míralo! ¡Ay! ¡Pues que se siente bien mejor! ¡No, bro! ¡No me entendiste! ¡Nico se siente mal! ¡No que se sentó mal! Lechuga, amigo, ayúdame. Me duele mucho mi pobre pancita.
quesitos oaxaqueños, amigo, pero ¿qué hago? ¿Cómo le hago, Nico, amigo? ¿Acaso te pegaste en tu pancita? No. 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 ¡Ah, caray! ¿Entonces qué te pasó? Trata de calmarte, mi buen Nico. ¡Ay, oye, sí! ¡Ya cálmate, perrito cotahuacanelo! ¡Tanto llanto por un dolor de panza! ¡Ay, no! Es que es más que nosotros. ¿Sabes qué? Nosotros, diría Boris, ¡plim! Tranquilo, bro. En verdad yo veo muy mal a Nico. No creo que esté fingiendo. Ya casi hay que echarle cal. ¡Ay! ¡Ay, bueno! Pues, a ver, déjame, lo observo bien. Sí. Amigos, ayúdenme, por favor. Quesitos oaxaqueños. Perdón, amigo, pero nosotros no somos médicos. ¿Qué podemos hacer? Permíteme, lechuga. Voy a, pues, a revisar a Nico, sí. ¿Qué dijiste? ¿Cómo que a revisar? Oye, Otto, pero si tú no eres médico. Ay, pues mío, no se preocupe, hijo. Solo vengo a ayudarlo. Me sintiendo un poco de, pues, eso de los primeros auxilios. Digo, basilios. ¿Basilios? ¿Qué no son auxilios? Sí, ya lo dije, porque repites lo mismo. Bueno, vamos a ver al paciente. A ver, Nicodemus, ¿qué es lo que te pasa? Pues me duele mucho mi pancita. ¡Ay, santo niño de Tepeaca! ¡Eso ya lo sabemos! A ver, obtuso, te pido que me des, pues, una explicación. ¿Por qué te duele la panzota? ¡Nico! Lo que Otto se refiere es la causa, motivo o razón por la cual te duele el estómago. Pues hoy por la mañana, me comí unas papas locas con bastante chile. Pues vamos a pensar, a ver, ¿cuándo comenzó todo esto? Pues el dolor de panza, me refiero. Ah, pues hoy como a las 10 de la mañana, doctor. Bueno, y otra pregunta, paciente Nico. ¿Ya había desayunado? Ay, no. Y mi mamá me dijo que primero desayunara y luego me podía comer las papas. Y pues bueno, viendo el caso. Sí. Pues trata de una papalitis mesocrónica. ¿Eh? Sí. En estas matices de desobediencia bilística. Sí. ¡Quesitos oaxaqueños! ¿Y eso es grave, bro? Pero, ¿doctor? Pues, ¿cómo le explico? ¡Ayúdame, doctor! ¡No me quiero morir! ¡Ay! Pues, en este caso, pues, está medio difícil, no sé. ¡No! ¡Por favor! ¡Ayúdeme, doctor! ¡No me quiero morir! ¡Pagaré lo que sea! ¡Ayúdame! ¡Ya deje de andar chillando! Con esta medicina, pues en un ratito, pues se va a sentir mejor. ¡Seguro! ¡Quesitos oaxaqueños! ¡Ah! Esto se pone feo. Oye, bro, yo pienso que recetar medicina es muy peligroso. Bro, esto podría acabar en una tragedia. No seas exagerado, lechuga. Esta medicina, pues, la toma, pues mi mamá cuando se siente malita. Y, pues, según, pues, me acuerdo, es para el dolor. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me ayudan? Pónganse de acuerdo ya con esa medicina. Ya, tranquilos, Nicodemus. En un momento te vas a sentir mejor, te la voy a dejar. Bro, ¿seguro? Yo insisto, no creo que sea buena idea. Es más, yo propongo que le hablemos a la mamá de Nico y le digamos que pues Nico está mal, míralo. No, por favor. No, eso no. No, mi mamá no. Me va a regañar. Y puede que hasta me castigue por desobedecer. No le llamen. Pero mejor ayúdenme. Mi panza. ¡Ay!
¿Ya ves, lechugo? Nicodemus no quiere que le informemos a su mamá. ¡Quesitos oaxaqueños! Chicos, yo tengo mucho, mucho, mucho miedo. ¿Qué tal si la famosa medicina no cura a Nico? ¿Eh? ¡Ay! ¡Óyeme, ratón de segunda! ¿Qué estás insinuándome? Ya te dije que yo soy el doctor y que yo sé lo que estoy haciendo. ¿Eh? Bueno, no me lo tomen a mal, pero yo mejor me voy. No quiero que me involucren en esta nueva travesura. ¿Cómo dijiste? Resulta que es una travesura. Sí. No te digo, pero bueno, vete, mal amigo. ¿Eh? Pues ahora que te necesitamos, pues huyes. ¿Eh? En eso es esta clase de amigos. Para esto, con estos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Ya vete. No, lechuga. No, lechuga, amigo mío. No te vayas, ayúdame. Discúlpame, Nico, pero esto es un tema delicado. Y yo no pienso participar. Es muy peligroso lo que Otto quiere hacer. Como les dije, yo me voy. Nos vemos, chicos. Lechuga, lechuga, no te vayas, amigo, no te vayas. Ayúdame. Ay, déjalo, déjalo, Nico. No te preocupes. Ay. Como te dije hace rato, no se preocupe por cuarta vez. ¿Qué? Hijo, lo vengo a ayudar. Tú esté tranquilo. Oye, oye, Otoniel. ¿Qué pasó? Gato de Yanga. Y si Lechuga tiene razón, ya estoy dudando. ¿No será peligroso? ¡Ahora resulta! Mira, Nicodemus. ¿Qué? Si no confías en mí, pues mejor, pues ahí le paramos. ¿Ah? No se pasa a ti. Por eso me pasa por andar de acomedido, digo. Ay, ya no sé lo que digo. Ya, ya me voy. No. Está bien. No te enojes, Otto. Discúlpame. Solo entiéndeme. Ya se me cayó la medicina. Me siento muy mal. ¡Ay! Pues por eso quiero ayudarte, ¿o no? Está bien, sí, por favor. ¡Ayúdame! Bueno, está bien. Pero que no se vuelva a repetir. Está bien. Te perdono. Bueno, voy a tu casa a dejar. Bueno, déjame, encuentro la medicina. Pero ahorita voy. Es que se me cayó. Órale. Ahorita nos vemos. Sale, te espero. ¡Otto, Otto, Otto! ¿En dónde te metiste, gato inconsciente? ¡Otto, ven acá inmediatamente! ¡Otto! ¡Quesitos oaxaqueños! Oye, hermana, ¿y...? ¿Y sí qué? Pues, tú me entiendes, digo... ¡Ay, yo cómo te explico! Pues, ¿me explicas cómo es? ¡Déjate de rodeos! ¿A qué te refieres? ¡Quesitos oaxaqueños! Pues, tú me entiendes, hermana. Mira, Román, no te hagas el chistosito. No estoy para bromas, estoy muy preocupada. Ese Otto, como dice él, se pasó de ranita. Pues, ¿te quieres explicar a qué te refieres? Está bien, está bien. No te enojes, pues. Yo pienso, ¿y si Nico? ¿Nico qué? Pues Nico ya, pues entregó el equipo. Digo, ya se fue para el otro barrio. ¿Echaron cal? ¿Qué? ¡Ay! ¡Óyeme, Román! ¡Deja de hablar tonterías! Por lo visto, tú no me entiendes, ¿verdad? Mira, ya cierra tu bocota. Hablas puras tonterías. Mejor ayúdame a buscar a Otto, pero rápido. ¡Muévete, obtuso! Está bien, hermana. No te desquites conmigo. Mira, voy a ver al callejón. Quizá ahí se encuentra Otto. Está bien, y si lo ves, dile que lo necesito aquí en este momento, ¿entendiste, Román? Está bien, solo ya no te enojes. Bueno, ya me voy. Ahorita vengo, ¿eh? Mi panza. ¡Ay, nanita, la llorona de panzas! Romina, ayúdame. ¡Ay, mi panza! No, por favor, no, señora llorona de las panzas. No me lleve, no me lleve. Yo soy una niña buena. Me porto bien, hago mis oraciones, obedezco a mis papás. Por favor, no me lleve. ¡Ay, mi panza! Señora, Nico, ¿eres tú? Sí, Romina, ayúdame.
¡Ayúdame, por favor! ¡Nicolás, eres un fracaso! ¿Eh? ¡Ash! ¿Cómo te atreves a asustarme? ¿Eh? ¡Ay! Pero ahorita te voy a cantar tu precio. ¡Qué bueno que te veo! ¿Ah? ¿Me puedes decir cómo está eso de que Otto te recetó un medicamento? Pues él me dijo que tiene conocimientos en primeros auxilios. ¡Vaya, vaya, vaya! Ahora resulta que aquí en el callejón tenemos un paramédico. ¿Eh? ¡No, bueno, no, bueno! ¡Qué grande noticia me acabas de dar! Muy bien, muy bien. ¿Y me puedes decir en qué escuela estudió Otto el curso de primeros auxilios? ¡Ay! Pues, eso sí no sé. Pero él me dijo que sabía de primeros auxilios. Él me dijo. ¿Eh? ¡Ay! En verdad, Nicolás, ¿sabes de qué me dan ganas? ¿Eh? De colgarte de esas orejotas de árbol más alto del parque. ¿Eh? Nico, ¿cómo es posible que le creas a Otto? No. ¿Un paramédico? Estudia, se prepara, no es improvisado. Precisamente la palabra lo dice. Ah. Primeros auxilios. Ay. Tienes que conocer de enfermedades, de medicinas y sobre todo resolver casos donde la vida de un ser humano está en juego. Ay. El tiempo para un paramédico es súper importante. Ay, perdón, Romina, pero me siento muy, pero muy mal. Ay, no aguanto el dolor de panza. Y confié en el Otoniel. Te cuento lo que me pasó. No te molestes. ¿Eh? Ya mi hermano me puso al tanto de todo. Lo que me preocupa es que te recetó el disque doctor Otto. Ah, pues me dio una cajita de medicina. Me dijo que en 15 minutos me pondría muy bien, pero la verdad, me siento mucho peor. Ay, es más, ya vomité 3 veces. ¿Me podrías leer qué medicina es? Pues leer lo que se llama leer, pero se me quedó muy claro el nombre de la medicina. Dice, ay, ¿cómo se llamaba? Ah, sí, pentifloxin. ¡Caray, no me suena! ¿Me podría leer el reverso de la caja? ¿Para qué sirve? ¡Ay, te digo que se me quedó todo lo que decía la caja! ¡Ay! Pero por mi dolor creo que ya nomás me lo tomé por tomármelo. ¡Ah, pues decía que era para... ¡Ay, era para los malestares de dolores de cabeza! ¡No, bueno, no, bueno! Lo que me imaginé. Te dan una medicina irresponsablemente. Una medicina que estoy segura que ese gato sonso ni siquiera se percató en leer. Me sé, pero según él, es un experto en primeros auxilios. ¿Te das cuenta? Nico te dio una medicina para el dolor de cabeza. Y tú tienes dolor de panza. Sí. ¡Nicolás! Insisto, es para que te cuelgue. Ay. ¿Te das cuenta el peligro en que te puso ese gato soquete? Ay. ¿Sabías que hay medicinas que son, además de muy fuertes, muy peligrosas? No, si te pasas de la indicación que te da el médico, puedes perder la vida. Sí, Ruminita. Ahora me doy cuenta. Ay, ese gato cabeza de... Ay, me engañó. Y lo peor es que todavía le pagué por la consulta y la medicina. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Cómo que le pagaste? Explícate, por favor. Ay, pues, fue a mi casa, me llevó la medicina, ay, y me dijo que ya había cumplido. Ay, que le pagara la consulta y la medicina, y le pagué 100 pesotes. Romina, me siento peor. ¡Hermana! ¡Listo! ¡Ya encontré a Otto! ¿En dónde está ese gato corriente y mentiroso? Está nada más y nada menos que en la tienda de Don Chucho. Se está comiendo
¿tú crees que se está comiendo unos chatarrines y tomando un refresco de uva? Muy bien, ya pareciste gato feo. Lechuga, ¿te pido un favor, hermano? Claro, a ver, dime, hermana. Ve a la tienda de Don Chucho y entretenga a Otto con cualquier argumento, pero por ningún motivo dejes que se vaya, ¿eh? ¿Entendiste? En un momento voy para la tienda y ese gato le llegó su hora. ¡Quesitos oaxaqueños! ¿Le vas a cantar su precio, hermana? Bueno, yo voy a ir a ver, ¿sí? Ahorita vengo, allá lo voy a entretener. ¡No solo eso! ¡Le quitaré lo mentiroso! ¡Anda, lechuga, vete ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Ay! ¡Ay, gracias, amiga! ¡Muchas gracias! ¡Arr! ¡Cómo me duele mi pobre panza! ¡Merecido te lo tienes! ¡Ay! ¡Una por desobedecer a tu mamá! ¡Ay! ¡Y la otra por hacerle caso a ese gato mentiroso! ¡Ay! ¡Perdón, perdón, Romerita! ¡Te prometo que no volverá a suceder! ¡Ay, pero claro que no volverá a suceder! ¿Eh? ¡Eso te lo aseguro! ¿Eh? ¡Oye, Nico! ¡Necesito hablar con tu mamá! ¿Qué? ¿Mi mamá? ¿Y se puede saber para qué, Romerita? ¿Cómo que para qué? ¿Te parece poco lo que tienes? ¡Es súper importante que te revise un doctor! ¡Pero un doctor de verdad! ¡No sabemos qué tienes! Pero, Romy, si mi mamá se entera, me va a matar. ¿Te imaginas? Además, creo que ya me siento un poco mejor. ¿Y ahora qué recuerdo? Romy, mi mamita no está en la casa. ¡Salió! Sí, pero lo bueno es que ya regresó. ¿Regresó? ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¡Voltea a ver a tu derecha! ¿Ya viste quién viene ahí? Mi mamá en la torre. No puede ser. Ahora sí, ya bailó Berta. Bueno, perrito policía, voy para tu casa, ¿eh? ¿Me puedes abrir, por favor? Soy perro muerto. Chale, 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 chale. Culturízate, mi chavo. No lo puedo creer. ¿Qué cosas? Vaya, vaya, entonces Boris estará castigado durante un mes. No, bueno, pobre gato. Pero bueno, él se lo buscó, ni modo. Y no solo él. A Nico, pues también le fue como en feria. Él también estará castigado, bro. Bueno, pues, ni modo. Creo que este callejón estará en paz durante un mes. Pues Otto castigado no tendremos problemas. Eso sí. El Otto castigado, un callejón en paz. Bueno, ¿sabes, lechuga? Te invito a un heladito, ¿qué dices? ¡Claro que acepto, bro! Bueno, pues vamos, amiguitos. Espero que les haya gustado el capítulo de hoy. Recuerden, peques, es muy peligroso tomar medicinas. No son dulces. Las medicinas nos las da el doctor, los papis o una persona adulta, chale. Bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Esto fue El Callejón. Adiós. Vamos por mi helado. Vámonos, yo quiero de fresa. Sí, yo de chocolate. Vámonos. Venga.